Ya, entonces, a ver, jóvenes, esto es lo que habíamos trabajado la anterior vez, ¿no? Ya, entonces con el conmutador aquí, no, este de aquí, ¿no? Con el conmutador aquí tenemos estas salidas, ya, tenemos estas salidas, ¿listo? Ahora vamos a colocarlo al otro lado, ¿no? Lo vamos a apagar. Ya, hay que apagarlo eso, no me importa. Y está ok, ¿no es cierto? No tenemos ninguno. Volvemos a iniciar. Nos da señales, ¿no? Ya, está bien. A ver, entonces esta es la versión actual de Proteus de cómo está trabajando, ¿no? Pero sin embargo, en versiones anteriores, por ejemplo, al hacer esa situación, al hacer esa situación, eso de cambiar en modo de ejecución el switch, por lo general el Proteus se colgaba, ¿no? Comentan pues los manuales, etcétera, ¿no? Entonces, incluso justamente la diapositiva que estamos trabajando, ¿no? ¿Ya? Por eso está viendo esta diapositiva, porque justamente ahí tenemos que aprender a hacer polarización, ¿no? Que ¿no? Este tipo de circuitos, cuando cambias el switch, va a cambiar a una situación indeterminada, y entonces iba a colgar el Proteus, etcétera, ¿no? Pero en este caso, las nuevas versiones, no. ¿Ya? Entonces, dice un transitorio en la respuesta. ¿Qué puede pasar aquí, no? Ese es el blanco. Aquí tenemos un transitorio, sí, ¿no? Ese. ¿Ya? Entonces, para eso tenemos que polarizar el circuito. ¿Ya? Listo. ¿Ya? Entonces, cuando tengan esos switches, ¿no? Entonces puede suceder, pues, falsa tierra, etcétera, una serie de situaciones. Entonces, para solucionar ese problema de falsas tierras, etcétera, lo que se necesita es polarizar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a polarizar? Aquí vamos a sacar una resistencia. ¿Ya? Y la vamos a conectar a tierra. ¿Ya? Aquí en el lado positivo del switch, donde viene el voltaje. ¿Ya? En el positivo de la fuente de alimentación. Vamos a colocar. Uy, uy, no, ese no. Vamos a hacer una tierrita, ¿ya? Listo. A ver. Un poquito listo, así quedaría. Entonces, esto es una polarización. ¿Ya? ¿Esto en cuánto estado?
se ha mandado a voluntad humana. Ya, listo, entonces, así quedó. Ya. Grabamos y ese sería el circuito final, ¿no? Ese sería el circuito final. Ya, lo vamos a poner aquí. Ya, eso también es decir, eso también es, este es un, esta resistencia que ven aquí. Esa resistencia, eso se le llama, resistencias, bueno, eso es para protección de algunos, componentes, ¿no? Siempre, bueno, por lo general siempre se pone ahí, ¿no? Entonces, puede ser esta es una, digamos, es una pull down, ¿no? Es una pull down. ¿Ya? ¿Qué hace? Pues como aquí hay dos caminos, como aquí hay dos caminos, ¿no? Al B y abajo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede, no? Ah, no, este es pullover, pues, pullover. Este es pullover. ¿Por qué? Porque si la resistencia de 10K es mayor a la resistencia de este B, ¿no es cierto? Entonces los electrones van a elegir ese camino, ¿no? A la conexión B. A eso se le llama, ¿no? Conexionado en resistencias de pullover, ¿no? Cuando fuera al revés, ¿no? Hay poca resistencia, ¿no? De repente para más protección. Entonces, ¿qué vamos a pedir, ¿no? Que los electrones, ¿qué vamos a, qué efecto va a tener? Que los electrones puedan viajar más, ¿no? Más hacia abajo. ¿Ya? Listo, ahora simulamos, ¿no? Grabamos. Negativo, transición, esa transición, ¿no? Otro. Ya, ahí está. A ver, ¿qué era otro que teníamos? System Set Simulation Options. No, Simulation. Sí, Set Animation, ¿no? Vamos a recordar. A ver, Show Wire. No es por recordar, ¿no? Show Wire Current, ¿no? With Arrows, ¿no? Ya, con flechitas más vamos a colocar. A ver, el sentido de la corriente, ¿cómo va? ¿No? Ok. Grabamos. Lo que les decía aquí, ¿no? Por ejemplo, en el. ¿Ya? Entonces, ¿por qué está oscilando, no? ¿A causa de qué está oscilando este señor, no? Por ejemplo, aquí ven, condensador. ¿Sí? Carga el condensador, suelta, ¿no? Y todo esto de aquí arriba se activa. ¿No? Y se va a activar este también, ¿no? Cuando hay corriente, ¿no?
Ahí este está funcionando, no al revés, ¿no? Como un pull down, ¿no? Un pull down, ¿no? Se dan cuenta en algún momento, ¿no? La corriente, ¿no? Esta resistencia está jalando para abajo, ¿no? Para el lado de la corriente. Apagamos y todo se apagó. Y dejamos esto, ¿no? Bien. Ya. Entonces, para esto vamos a necesitar, estos se supone que son expertos ya, por los ejercicios que han hecho, pero vamos a repasar de todas maneras, ¿ya? Aquí en P, ¿no? ¿Qué necesitamos? Logic. Logic State, ¿no? Logic nada más, hay muchos, ¿no? Logic State. ¿Ya? Logic. Toggle. Por eso a algunos no les sumaba, pues, ¿no? Porque los estados lógicos tienen que ser las entradas y después las salidas, ¿ya? Y los Logic Toggle deberían ser las salidas. ¿Listo? ¿Qué más? A ver, no, Logic Props, ¿no? Aquí Logic Prop. Este aquí, estos son las salidas, ¿no? Logic Prop. Ya. A ver, a esto vamos a generarle un NAND, ¿no? Unas compuertas NAND. NAND, puede ser. Está bien, este aquí está bien. Este, ¿cuál es? 4011 de preferencia, ¿no? A ver, la 4011. Ya, ahí está, ¿no? NAND. Ya, esa es la 4011 NAND. Y un NOR. 4001 es el NOR. 4001. Ya, el NOR. Listo. Creo que es suficiente. Ya. Ya está. Entonces, el 4011, ¿no? 4011, vamos a jalar aquí. Listo. Ese es el NAND. El 4001, aquí bajito. Los proof aquí atrás, ¿ya? Los proof, ¿dónde está? Esto es proof, ya, esto aquí es proof. ¿Ya?
Y listo. Ahora los logic states. Vamos a probar con logic state, ¿ya? Y aquí. Y esto de aquí. Bien. Hoy no, los dos el mismo. Ya, pero no importa. Ya. Vamos a grabar. Ahí está, pues, como ejemplo 3, ¿no? Ya está. ¿Ya? 1 y 1, 0, ¿no? Es un NAND, ¿no es cierto? Aquí 0 y aquí sale. Ya. Listo. Ya, así de sencillito es saber trabajar con estados lógicos y, ¿no? Con los logics, ¿no? Con estos de aquí, ¿no? Y las pruebas. Logics Pro, ¿no? Estos son los logics. Ya, a ver. Lo van a probar el circuito, continúo nomás. ¿Ya? Los ejemplitos que tenemos en el Proteus, ¿no? File, Open Sample Projects, ¿no? Aquí. ¿Ya? Ahí están una serie de ejemplos que tenemos en los roteos. Simulación, electricidad básica, ¿no? Dice electricidad básica 2, básica 3, básica 4, PCB layout, tutoriales. PIC 13, Tutorial Circuit, BSM por 8085, para USB, dice, ¿no? Scripts generales, ¿no? Generador de datos seriales, Sine Wave, eso es lo que hemos hecho. O sea, vamos a probar eso. Ya, aquí 6. Ah, este de aquí, ¿no? Este es el primer ejemplo que hemos hecho, pues, ¿no es cierto? Este es el generador de señales. ¿Ya? ¿Dónde estaba? File, Open Sample. Es, ¿ya?
Generator scripts y ahí generator scripts, serial data generator, aunque eso lo hemos hecho la primera clase, ¿no? Pero hay otras formas, pues también, ¿no? Con scripts, ¿no? Que se puede programar, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso de ahí es la forma en que la corriente va, ¿no? En la forma en que la corriente, aunque eso más debería ser incluso de circuitos, ¿ya? Es como puede fluir la corriente o cómo puedes hacerlo, ¿no? En Europa, América Latina, Estados Unidos, o aunque nosotros tenemos más influencia de Estados Unidos, ¿ya? No, aunque nosotros tenemos más influencia de Estados Unidos, entonces hay frecuencia en que la corriente circula, ¿no? Lo hemos visto en la anterior clase, ¿no? En la primera clase, el primer esto. Entonces aquí, ¿no? Seleccionamos este señorcito aquí, ¿ya? Entonces seno es lo que hemos visto, ¿no? ¿Ya? O aquí puedes tener, puedes cargar un programita, ¿no? La frecuencia en 100. El omega 2 pi por frecuencia, MP, ¿no es cierto? Los amperios, pues sería, ¿no? 2, entonces esta es la salida, ¿no? ¿Listo? Entonces, eso es, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Para eso es, pues, lo que nos ha heredado Tesla, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? Mientras vamos viendo la simulación de esto, ¿ya? Esto nos ha heredado Tesla. ¿Por qué, no? Porque con... ¿Ya? ¿Qué sucede?